Vehículo escolta destruido. Helicóptero caído. ¡Boom! ¡Helicóptero caído! ¡Toma por saco! ¡Wow! Muy buenas, mis queridos amigos y amigas. Y bienvenidos de nuevo a los desafíos diarios con el Tito Agorre con Wildlands. Espero que estéis genial. ¡Yeah! Hemos sobrevivido. Y espero que ya tengáis solucionado el paracaídas del Division. ¡Uy! Que creo que me he caído en campo de tiro, pero el campo de tiro está lleno de gente. Y están aquí haciendo pruebas, ¿sabes? En el campo de tiro. Y de repente pasa un tío aquí y los mata a ellos. Y hace las pruebas de tiro con ellos. ¡Flipante! ¿Oigo otro helicóptero? ¡Yes, very well, Botifarra de Teruel! ¡Ah! Y estoy completando los desafíos en solitario. ¡Increíble! ¡Yuhu! Aparcado. Es que les faltaba un helicóptero para probar. ¡Ah! En el campo de tiro. ¡Ah, qué guapo! Encima os enseño dónde hay un campo de tiro. Justo aquí en 2018. Latitud 2018, longitud 61-34. En Flor de Oro. ¿Qué os ha parecido? ¡Muy buenas, mis queridos amigos y amigas! ¡Ser bienvenidos de nuevo! Habéis hecho ya la operación Oracle. Ya tenéis vuestra nueva ejecución a melee increíble. Ahora la haremos. Ahora os la enseño. Que te mato. Pero, oh, no, no, ahora estamos en otra cosa. Tenéis el vídeo en el canal. No olvidéis verlo y pasarlo en grande. Pero ahora, desafíos diarios. En dificultad extremo y sin que te vean, destruye 5 vehículos enemigos seguidos. ¡Qué fácil, familia! Es que me sirve hasta aquí donde estoy yo. Ahora os lo digo, vale. Luego, el desafío de la comunidad. ¿Qué les decimos? ¿Por qué? Porque solo nos dan 25 puntos. ¿De qué van? Pero bueno, es matar a enemigos con C4. Y la peña está a tope. Que lo sepáis, que la peña está a tope con el juego. Aún así me gusta. Y más ahora con la nueva Operation. Desafío de la fuerza operativa. Mata a la plaga con un disparo de francotirador a una distancia de 200 metros más. Ya sabéis que para encontrar a la plaga le dais al resumen del cartel de un zoom para afuera. Y la plaga, para ser exactos, está aquí. Es el del sombrero este. ¿Vale? Activáis la misión, le matáis a 200 metros. Siempre lo podríais secuestrar si queréis. Vale, ¿dónde vamos a hacer lo de los vehículos? En cualquier base realmente hay vehículos de los enemigos y podéis destrozarlos fácil, fácil. Ya que estoy aquí, vamos a venir aquí. Vamos a Flor de Oro, nos teletransportamos a Flor de Oro Charlie, por ejemplo, ¿vale? O a Malca Charlie, que también lo tenéis. Yo prefiero que os teletransportéis a Malca Charlie, que lo tenéis justo al lado. Y vamos a venir aquí al hospital militar de la unidad. ¡Ah, que ya estoy aquí! ¡Ah, mira qué casualidad! Y aquí nos vamos a encontrar primero un inhibidor para darme por saco a mí. Tenían que tener inhibidor. ¿Vale? ¿Dónde está el inhibidor? Ahí está el inhibidor, justo delante de mí. Y ahí está la electricidad. Pero fijaros, ¿qué tengo aquí? Tengo uno, dos, tres. Bueno, no son muchos coches, pero bueno, más vale tres coches que ninguno, ¿no? Pero lo primero que voy a hacer, si puedo, es eliminar a este enemigo que está ahí, que está dándome la espalda. Le voy a tirar una granada. ¡Cegado! Para que veáis esta pasada de la nueva ejecución. ¿Qué? ¡Toma! ¡Taca! ¿Queréis el cuchillo? Correr, completar la operación Oráculo. ¡Ha dicho culo, tío! ¡Ha dicho culo! Un momento, familia, porque acabo de pensar que ya que lo que tenemos que hacer en extremo, os voy a decir un sitio que os va a gustar muchísimo para hacer este desafío. En vez de ir ahí, vamos a venir aquí, ¿vale? Puesto de combate, latitud 19-15, longitud 60-76, en Flor de Oro igual, ¿eh? En Flor de Oro igual, lo que pasa es que es un poquito más arriba. Os va a molar mogollón, ya veréis. Os podéis teletransportar, si queréis, a Flor de Oro Alfa, que como veis lo tenéis a un escupiñajo y encima también hay helicóptero. Y es un sitio donde hay movimiento de vehículos y si nos dejan hacerlo ahí, tiene muy poca vigilancia y hay muchos, muchos vehículos. Vamos para allá. Mirad, ya lo estáis viendo, ¿no? Mirad si hay vehículos. Flipas, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1000. Aparcamos aquí detrás. Aparte, si lo hacemos igual, con un poco de inteligencia, no se enteran ni los enemigos. Sí que soldados de la unidad. El punto de control. Sí que recomendaría quitar el sniper para quitarnos de problemas, ¿vale? Pero luego ponéis el C4 y mirad si tenéis vehículos. Explosivos listos, o sea, y colocados. Ponéis unos cuantos. El C4 por aquí. Y ya está, ¿sabes? Ya te puedes ir. Explosivos te alejas. Y como más nos gusta. ¡Boom!
¡Yeah! ¡Hasta luego! ¡Me pido de aquí con mi helicóptero! ¡Desafío completado, mis queridos amigos míos! ¡Enhorabuena! Porque este era el desafío que nos hacía ganar. Dale, caña. 5 cajas gratis. 5 en las que cuando tengáis todo el contenido de la tienda empezáis a ganar dinerito de la tienda para comprar todo lo de pago. Una pasada. Bueno, ya está el desafío completado. ¿Fácil o no? El sitio este. ¿Os ha gustado, eh? Fácil, eh. Porque recordad, tenéis que hacerlo en extremo, ¿vale? Destruir 5 vehículos en extremo. Pues aquí, en puesto de combate, al lado de Flor de Oro, abajo del mapa, del todo aquí en Flor de Oro. Fácil. Vale, en el siguiente desafío nos van a pedir que sin morir, usando solo explosivos, lanzagranadas, bueno, todo eso, despídate en remanso, bravo, y completa la misión en la fábrica de quinoa y bebidas energéticas otra vez. ¡Otra vez! Vale, pues vamos a remanso bravo, ¿vale? Que está aquí arriba, remanso, llega el caminanzo. Segundo botón encima, y primero tenemos que poner la fábrica de quinoa, que es la segunda misión, le decimos que sí. Vale, vamos al mapa otra vez. Bueno, primero, nos hace ir a remanso... a Montuyoc bravo. Ay, perdón. A remanso bravo. Ya me había saltado un desafío. A remanso bravo, ¿vale? Que está justo aquí para completar la primera parte en extremo. Hola, ya estoy aquí de nuevo. Primera parte completada. En remanso bravo no hay... ¡Pop! No hay helicóptero, pero lo pedís y os lo deja bien cerquita, ¿vale? Y vamos donde nos pide. Vale, vamos donde nos pide, que es aquí arriba. Recordad, solo usando explosivos. Vale, ya piloto yo. Vale, aquí, ¿vale? Nos vamos a... Primero, tener mucho cuidado porque tiene lanzamisiles. Ir lo más bajo posible, ¿vale? Para no sufrir el misil en vuestras carnes. Y nos vamos a poner aquí detrás, como ya hemos hecho alguna vez, ¿verdad? Vais a buscar una roquita que os guste. Es la planta de quinoa. Por ejemplo, si aquí ahí, nos cargamos. Vais a sacar el dron explosivo y lo vais a hacer todo así. De la línea de montaje podremos dron explosivo. Este lugar. Lo metemos ahí. Apuntadas las cintas transportadoras son esenciales para el montaje. Fijaros. Un manifiesto de carga de la planta. Ya nos marca lo que tenemos que petar. ¿Vale? Ya nos marca los dos puntos. Si queréis podéis hacer un reconocimiento y hacer un disparo sincronizado. Entendido. Ya voy. Para que se jodan, hombre. ¿Vale? Que nunca tengo estaba. Objetivo. Sí, objetivo marcado. Listos para disparar. Vale, pues los matáis y encima esto explota. Eso les ha despertado. Os quedáis acá aquí hasta volver a pillar el siguiente dron explosivo que se recupere. Fijaros, ¿vale? Que estoy en la parte trasera de la... fábrica, ¿vale? En latitud 1449, longitud 6527. Y tenemos que destruir estos dos puntos que tenemos bien marcados. ¿Ok? Lo volvéis a coger el dron, lo volvéis a meter. Pum, 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 y petáis aquí. ¿Qué pasa? ¿No me deja petar? Antes de que lleguen los refuerzos del cartel. Vale, progreso 2 de 3, completado. Ahora, ya tenéis la primera parte hecha. Segundo botón otra vez encima de remanso. Y activáis bebidas energéticas, que es la tercera misión. Le decís que sí, activamos, ya nos marca el sitio. ¿Vale? Que es... aquí abajo, ¿vale? O bien os transportéis a Mojocoyo Bravo y os acercáis. O pilláis el mismo helicóptero que hemos usado todo el rato. Y nos vemos allí. Por cierto, cuidado con el lanzamisiles, que tiene mala leche. ¡Yee-ha! ¡Vamos para allá! Vale, ya estoy llegando. Esta normalmente la hacíamos súper fácil con un disparo de sniper y una explosión. Esta vez tenemos que usar dos explosiones, con lo cual vamos a tener que tener un poquito más de cuidado. Pero bueno, vamos a aparcar aquí, en esta zona de rocas, el helicóptero, por ejemplo, porque las vamos a usar de escondite. ¿Vale? ¿Veis que aquí hay una buena zona de escondite? Ahí hay un sicario. ¿Veis que hay aquí por allí una vaguada, no? Vale, importante, mirad. Aquí, latitud 1539, 6514, justo delante. Y vamos a intentar hacer un trapiche. Vale, un momento porque no me deja sacar el dron, porque se ha rayado, darme tiempo. No solo no me deja usar el dron, sino que encima aquí se me han teletransportado. Bueno, teletransportado sea. Vale, si os pasa eso, que no os deja usar el dron o lo que sea, usarlo de cambiar de hora para reaparecer, que os deja al lado. Vale, tenemos que acercarnos, lo primero. Y nos marca lo que tenemos que destruir, ¿vale? Esa es la planta de la bebida energética. Okay. Entraremos, reventaremos los tanques de coca líquida y saldremos cagando leches de ahí. Fijaros. Está mal hecho
Y en el techo se le ve un poquito el bidón, ¿verdad? Entonces vamos a intentar un truco. Vamos a intentar tirar un mortero justo ahí. He pedido fuego indirecto a los y rebeldes. Con el dron explosivo meternos aquí y petar esto, ¿vale? Si funciona. Objetivos destruidos, en marcha. Desafío completado. ¿Qué os ha parecido, familia? ¡Trucazo, no! ¡Lo siguiente! Desafío completado. Recordad, es muy importante esta posición aquí, que estéis protegidos. Latitud 15-39-65-14. Y luego, pues, en el trocito que se le ve de eso que está bugueado, le tiráis ahí el mortero y os metéis con la fábrica con el dron explosivo y ¡pum! ¡Hasta luego! ¡Siguiente desafío! En nivel de dificultad extremo, sin que te vean y usando solo cuerpo a cuerpo, con nuestro nuevo cuchillo. O podemos usar disparo sincronizado, apoyo rebelde. Despídate en Montuyoc y completa los instructores. Ah, los instructores es la de matar. ¡Qué fácil! Porque la... ¿os acordáis del trucazo que os descubrí? Que podemos matarlo con el disparo sincronizado. Vale, Montuyoc está aquí abajo, que es casualmente donde tendréis la misión especial. Vale, que se empieza aquí en Montuyoc, Charlie, en principio. Pero bueno, nosotros a lo nuestro. Segundo botón encima de Montuyoc y ponemos la misión los instructores, que es la última. Un clic, le decimos que sí, nos la marca. ¿Y quieren que nos teletransportemos a Montuyoc Bravo? ¡Bravo! ¡Bravo! Montuyoc Bravo se encuentra aquí, la nuestra favorita, y al lado del lago, y al teletransportarlos. Primera parte completada. Aquí tendréis que hacer el truco de... ¡Aparece helicóptero! ¡Vale! Y dirigiros a donde os dice, donde están los instructores, ¿vale? Que en esta ocasión se encuentran aquí, a la derecha justo. Los instructores militares extranjeros de Montuyoc Bravo operan en el campo de... ¡A por el avión! ¡Uy! Vale, ya estamos al lado. Creo que había antiaéreo. Por si acaso, vosotros... ¿Veis? ¿Veis cómo hay antiaéreo? ¡Abajo, abajo, rápido, abajo, rápido, abajo, rápido! ¡Eh, eh! ¡Que te viene, que te viene, que te viene! ¡Pum! ¡Le ha dado a él mismo! ¡Qué idiota! Pero lo hemos esquivado. Vale, recordar cambiar de asiento para bajar más rápido y todo eso. Vale, son tres instructores, pero descubrimos un truco. Que si los marcamos, atentos al sonido... Vale, un momento, porque... La señal va fatal. Ahí, los hemos puesto en alerta. Fijaros en el sonido. Tenéis que marcarlos. ¿Vale? Que sí, que te calles. Mirad. Si les hacemos un reconocimiento, en principio también vale. Los rebeldes harán un reconocimiento, ¿vale?, de la zona. Si les hacemos un reconocimiento encima, vale, en principio nos deja marcarlos. No, con reconocimiento no vale, ¿eh? Hay que verlos directamente. Joder, hay interferencias. Hay interferencias, hay interferencias. Aquí no hay nadie, vale, hay que marcarlos. ¿Veis? Una vez los habéis visto, ¿veis que os deja marcarlos? ¿Veis que os deja marcar a los enemigos? ¿Vale? ¡Pum! Dos menos. ¿Veis? Ya tenéis dos muertos. ¿Entendéis qué fácil lo de los esto? Pues con este realmente lo mismo. Lo que pasa es que está metido ahí y no me deja... No me deja, por lo que sea, marcarlo. Pero no pasa nada. ¿Habéis visto? Sencillo. Bueno, pues este vamos a rajarle, digo, va. Con esta lluvia me apetece sacar mi cuchillo a pasear. Eso era un cuchillo chupándole la sangre de mis enemigos. Vale, cuidado porque están en la alerta. Aquí, como siempre, vamos a usar el reconocimiento. Vale. ¿Veis? Ahí está, ya lo sabía yo. Voy a sacar el dron. Vale, parece que por ahí ya se está. Porque si no. Hay interferencias con el dron. Ahí está, vale, perfecto. Recordad que desde lejos podéis seguir usando el disparo sincronizado. Una pena que uno me deje marcar a ese, ¿eh? ¿Vale? Cuidado, que estos vienen para vosotros, todos locos, todos motivados. Voy a una ubicación perdido al objetivo. Recibido, vale, objetivo, objetivo marcado. Señalado. Vale, mole, que estos están acercando. ¡Mira, mira, 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 mira! Se han vuelto muy locos, ¿eh? Se han vuelto muy locos. Sí, pues mira lo que te digo. Matones a sueldo, distracción. Les digo a mis compañeros que disparen y os van a partir en dos. ¿Listos? Vamos. Os van a partir en dos. O sea, mira, ¿ves? Uno muerto. Mira, mira, ya verás tú. Ya verás tú qué poco duran. Cuidado, que ahí hay un sniper. Que me ve. La alarma. La puta alarma. Alarmas controladas. Ahora no llegarán refuerzos. Apagarla, podemos apagarla. Recibido. Necesito un sitio mejor. Ya veo el objetivo. Buscaré un buen ángulo cuando digas. Ir quitando gente. Uno menos. Poner las bengalas. ¿Nos pide sin morir?
Sin que te vean. Vale. Sin que me vean. Por ahora vamos perfecto. Hay otra alarma. A 300 metros. Puta madre. Fuego. Recibido. Entendido. Nos acercamos a la zona objetivo. Entrad ahí, encontrad a los instructores y eliminadlos. Cuidado, que está aquí ya, ¿eh? Está ahí fuera. Lanzo una cegadora. Vale, le lanzáis una cegadora. Y lo rajáis. Instructor ¡vivo! Partido. Mira, mira. Ese era el último instructor. Mira, mira. Toma, 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 toma. La nueva ejecución es que es una parada. Que sí, que sí, que lo sé, que sí, que me están dando por culo. Desafíos completados, familia. Todos los desafíos semanales han sido pam pam. ¿Por qué rompo eso? Para tirarle una granada adentro. Porque como te consiga cegar, voy a entrar ahí y te voy a rajar como no te han rajado en tu vida. ¡Qué suerte tienes! ¡Qué suerte tienes, tío! Hemos terminado. ¡Qué suerte ha tenido, tío! Sin duda, cuando se es un momento. Ha tenido la suerte de su vida. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Uy! ¡Uy! ¡Casi! Suerte ha tenido que solo había una entrada, ¿vale? Te podía haber saltado por la ventana, ¿sabes? Pero bueno, como esto va tan mal. Bueno, pues desafíos completados. ¡Eh, un helicóptero que se escapa! No, no, hombre, un scope tampoco te... ¡Toma! ¡Un scope, tío! ¡A 2000 kilómetros! ¡Increíble! Lo ha marcado. Desafíos completados, familia. Preparados porque mañana habremos completado la semana y tendremos otra caja gratis. ¡Qué pasada! Y tendremos 14 ya. Cada semana 14, ¿eh? No hay excusa para no conseguir todo en la tienda gratis. No os gastéis un duro. Ver los truquititos es mucho más barato. No olvidéis suscribiros, que es totalmente gratis. Espero que os haya gustado los desafíos de hoy, que lo hayáis pasado genial. No olvidéis dejar un buen like, echarle un vistazo a la aparición en el culo para conseguir el cuchillo. Una pasada. No voy a usar ninguno más ya. Da igual que den. Me encanta. Y nos vemos en el próximo. Gracias por estar ahí y compartir. Que se agradece. Un abrazo muy fuerte. Otro helicóptero. En un momento. Un momento, familia. ¡Hasta luego! Helicóptero destruido. Ha marcado.